esta ocasión estamos, amigos, en una de las haciendas más prominentes y ricas del estado de Jalisco, seguramente también entre el país. Estamos en una hacienda de un hacendado, Francisco Vizcarra. Una hacienda que viene desde cientos de años atrás, tan grande que abarcaba más de 24 mil hectáreas. Tan grande que colindaba muy fácil con otros terrenos, de que fácil traían una rebaño grandísimo de ovejas de Mezquite y Querétaro hasta este lugar. Tan grande, amigos, que era de las familias más prominentes de la región. Francisco era un minero en Sinaloa, pero que cuando conoció este vergel se enamoró y no tuvo opción más de que apostarse aquí, poner esta mega hacienda de las más conservadas, de esas haciendas que se niegan a desaparecer y que de forma perpetua sigue estando presente en cada rincón. De esas haciendas que da gusto visitar por el hecho de que conservan, como ya lo decía, toda su estructura. Una cosa impresionante, fíjense aquí, tal pareciera que este era como para subirse y hablarle a muchos aquí, darles instrucciones, como si el caporal aquí se subiera y diera instrucciones a todos los mozos para este lugar y para el trabajo. Imagínense cuántos caporales, charros, no se necesitaban para poder atender más de 24 mil hectáreas. Pero bueno, eso es lo que es, nada más una entradita. Estamos de visita aquí. Vean ustedes qué majestuosa hacienda. Increíble, increíble. Estamos ahorita de visita y se supone que, bueno, está cerrada. Es una hacienda que usan para eventos. Y la persona que le da mantenimiento a este lugar no se encuentra ahorita, pero me comenta una persona aquí que llega a eso de las 4, 4 y media, 5. Entonces abre y empieza a hacer sus labores, ¿no? Vamos a esperar. Estoy ansioso por conocer esta hacienda por dentro y seguramente ustedes también. ¿A quién le pertenece ahora? No lo sé. Pero a quien le pertenezca, realmente mantiene aquí un tesoro hermoso. Me encanta esta hacienda porque de verdad la conservan tal cual. Y estamos aquí muy cerca de Cocula, muy cerca de la Cofradía de la Luz. Curiosamente, esa Cofradía de la Luz que está aquí es también de una persona, de los Vizcarra que españoles que estuvieron aquí en México y que pues se asentaron. Y la familia creció, entonces las haciendas que hay aquí seguramente todas estaban cerca porque eran parte de la familia. ¿Se imaginan en aquellos años cómo agarraban una carreta como esta? Seguramente esta era como para lo cerca, para poder patrullar aquí, recorrer los terrenos a lo cerca, seguramente algún trabajador o algo. Pero ¿se imaginan ustedes en ese tiempo cuando entraban en sus carruajes grandes y salían para ir a visitar a la Hacienda San Diego allá en Cocula, Hacienda La Cofradía de aquí cerquita o cualquier otra hacienda? ¿Se imaginan ustedes ese tiempo como de las películas? Yo me pongo aquí y solamente me pongo a pensar lo afortunado que debió de ser ese hacendado al tener todo esto, pero también me pongo a pensar en la gente que vivía y dependía de lo que esta hacienda hacía, los que vivían como esclavos tristemente. Pues imaginarse ser esclavo de este lugar, pues igual la hacienda era bonita, pero nada agradable al ser esclavo. Sin embargo, para los hacendados, pues qué belleza, ¿no? Gozaban de todo este paraíso todo el tiempo. Mi pregunta es obligada, ¿no? Y yo siempre me pregunto eso. Los que son actuales dueños a lo mejor tienen mucho dinero, no les interesa mucho, pero ¿qué habrá escondido en este lugar? ¿Qué habrá todavía oculto que nadie ha encontrado en este lugar? ¿Algún cofrecito de algunas joyas? ¿Algunos papeles importantes? ¿Algunos centenarios? Pero bueno, mientras que llega esta persona y nos abre, ojalá que venga porque no me puedo ir sin ver este lugar por dentro, mientras les muestro el alrededor.
aquellos años debió ser, más o menos. Aquí está un cuacazo, un caballazo, mira nomás. Caballo prieto afamado del fierro de la Sauceda. ¡Ay! Y es la Sauceda aquí. Un caballo, miren nomás qué altura, qué porte, qué percha. Más o menos unos 65 a la cruz. Caballazo, señores. Y como en aquellos tiempos debió de ser, la casa principal es la hacienda, ya está. Estamos ahora de este lado aquí, viendo lo que eran los alrededores, que seguramente la tierra donde los caporales andaban alrededor, cuidando, cargando animales, trayendo. Ahorita está en deterioro todo esto, pero en aquel tiempo de seguro todo esto era en auge, una finca bien hecha. Pues nada más y nada menos, veamos esto. Vean ustedes aquí, cómo esto, desde aquí hasta allá, era como una calle, y me imagino que esto era como negocios, los negocios de la hacienda. Fíjense nada más, por aquí esta entrada, no sé, aquí entraban los caballerangos, miren, bardas caídas, adobe, qué historia, hasta este grilletito que está aquí para abrir las puertas, que servía como bisagra. Miren nomás la barda, hermano, así está la barda de ancha arriba, miren nomás, las paredes así de gruesas. Y digo, hasta estos grilletitos, estas bisagras, son historia, amigos, porque pertenecen a una de las haciendas más ricas de Jalisco, tanto que esta familia Vizcarra era parte de la élite, de la socialité de don Porfirio Díaz, del porfiriato. Imagínense, ya si no. Por eso don Porfirio Díaz era un presidente muy odiado por muchos, porque era amigo de la crema y nata, el señor era fino y no se juntaba con cualquier gentuza. Y por ende, permitía la esclavitud. Vengan, sigan. Vamos así en tiempo real, viendo aquí las fincas. Como ya lo he dicho en otros videos, las tiendas de raya, amigos, pues pertenecían a la misma hacienda. Así que, billete que generaras aquí, yo como trabajador, billete que me iba a gastar a fuerza aquí mismo. Muy interesante dato para mí. A mí que me ha gustado buscar con aparatos y eso. Me gustaría saber cuál moneda es la que distingue a la Sauceda. Yo pienso que el fierro, el que estaba ahí en la entrada, el que estaba marcado como fierro de los caballos, seguramente ese era el estampado en las monedas de la hacienda de aquí, de la casa La Sauceda. Vamos a ver qué se ve aquí. Vean nomás. Quiero que sepan que también era prisión, ¿eh? La hacienda tenía su prisión aquí mismo. Tenía sus tiendas de raya y también tenía su prisión. ¿Para qué? Cualquier alzado, cualquier indito que quisiera levantarse, a lo mejor alguno de ellos ofendió a una de las muchachas principales, y lo que hacían era encerrarlo, y después de encerrarlo llegaba el regimiento y vámonos, se lo llevaban o para fusilarlo o para incorporarlo a las filas. Vean nada más, miren, vengan aquí. Qué bonita fachada, vean. Esto, por supuesto, que fue abandonado seguramente después de la revolución, y por eso hasta la fecha está en ruinas. Pero la hacienda no la dejaron caer, porque aquí adentro, mira, van a ver aquí adentro cómo está totalmente en ruinas. Mira, pásale hasta que llegues aquí y van a ver. Mira, todavía está dibujos en las paredes, en el marco de la puerta. Más cerquita para que no se vean. Ándale, ahí está, mira nomás. Vean las bardas allá adentro, y de buen material, ¿eh? Estas, si no era casa para el trabajo, era hasta de huéspedes, ¿eh? Porque se ve muy bien trabajada, se ve que estaba muy bien hecha. Miren aquí. Vean nomás. Ah, caray, allá está bien, todavía más conservado, ¿eh? Está todavía más conservado. Bien, vean nomás que... ¡qué pedazo de finca! Mira, grábale ahí arriba. ¿Ves qué bonito? Chulada.
¿Qué tal se ve esto? Tenemos la instrucción no favorable de que no podemos grabar dentro porque se respeta que el encargado de aquí de la ex hacienda tiene esas instrucciones de no tomarse la libertad de hacer algo sin permiso y eso se entiende. Pero la historia no para aquí. Esperamos poder realizar una especie de documental, una serie de videos sobre la historia de este lugar porque les puedo asegurar que es una cosa impresionante, increíble. Vuelvo a repetir, creo que es una de las mejores o la mejor ex hacienda en pleno estado de conservación que permite a nosotros poder transportarnos a ese tiempo, poder sentir lo que se vivía en ese tiempo. Definitivamente es una ex hacienda que para mi gusto se lleva el primer lugar y es de mis favoritas. Totalmente de mis favoritas. Y el propietario de este lugar, por lo muy poco que conozco de él, quiere que este lugar sea realmente un patrimonio nacional, que sea algo para poder presumirlo, para poder que la gente conozca su autenticidad y su historia y su valor real en historia, precisamente valga la redundancia. Así que, pues no se queden así como que en cosa perdida, porque la historia continúa y vamos a ver qué podemos lograr. Y si no, por lo menos ya nos tocó tener el privilegio y el gusto de haber estado aquí en los patios de lo que es esta ex hacienda, La Sauceda. Así que, pues muchas gracias, amigos, por estar aquí presentes. No se pierdan, no pierdan el hilo, porque probablemente esto sea favorable y ojalá que sí. Mi única intención de verdad es no solo ser una imagen de esto, sino ser parte de, porque esta historia no debe morir nunca. Y lo que tiene este lugar, la esencia de esto es, tiene mucha humanidad y eso hay que rescatarlo. La historia de este lugar está para quedarse boquiabiertos. Imagínense que la leyenda cuenta o la historia dice que la música de mariachi es la cuna la tiene Cocula. Sí, porque es la cabecera municipal, pero esto que viene siendo parte de Cocula, pues tiene toda la historia en sí, tal cual, original. La historia del mariachi nació aquí donde estamos, de pie, justo aquí. Y eso, como por decía alguien por ahí, es otra historia. Así que hay mucho que contar y mucho que decir. Un abrazo para todos y gracias por estar suscritos en este su canal, La Vida del Rancho.